Sí, nosotros hoy felicitamos al Ministerio de Justicia por este gran paso para conseguir articular la acción contra la trata de personas. La fuerza del Estado es imprescindible para combatir las mafias y los criminales que están abusando de personas y generando un infierno terrible para tantos y tantas mujeres y hombres. Va a favorecer la capacidad técnica del Estado en los distintos departamentos y además va a ofrecer a la ciudadanía una información, una formación y una sensibilización para luchar contra la trata y sobre todo para prevenirla desde donde hay que prevenirla, acabando con la demanda que genera la capacidad financiera de estas mafias. Todos y todas las personas somos responsables para eso. Cambiar nuestros hábitos, profundizar en la igualdad de género, entender mejor nuestra forma de actuar es algo esencial para luchar contra esta lacra en la que todos debemos estar comprometidos. Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.